Todos hemos oído hablar de Adán y Eva en la Biblia y estamos muy familiarizados con parte de su historia, incluida su caída, el pecado, sus hijos y los linajes posteriores. Sin embargo, muchos creyentes nos hacemos la siguiente pregunta: ¿en qué idioma hablaban Adán y Eva? Así que en este video exploraremos este tema, para así brindarte más información sobre esta pregunta muy intrigante. Empecemos. La mayoría de la gente habla de las líneas sanguíneas que se originaron de Adán y Eva, sobre todo el linaje de Set y el de Caín. Estos dos linajes, uno considerado bueno y el otro no tanto, se entrelazan en el tiempo e incluso en varias partes de la historia bíblica se enfrentan como enemigos, algo que los humanos hacemos hasta la actualidad. Sin embargo, Adán y Eva fueron los primeros humanos, los ancestros más antiguos de la humanidad, los progenitores de todas las razas y etnias que existen en el mundo actual. Pero aquí surge la pregunta sobre qué idioma hablaban Adán y Eva en el Jardín del Edén, y si sus descendientes, tanto del linaje de Caín como del linaje de Set, también hablaban. El idioma que ellos hayan hablado en la antigüedad continuó incluso después del diluvio, solo deteniéndose por completo durante el declive de la humanidad en la Torre de Babel. Con la información que tenemos hasta aquí, es evidente que este primer idioma fue dado directamente por Dios a Adán y a Eva, ya que si leemos el Génesis, nos daremos cuenta que este idioma era el mismo que Dios hablaba y que los ángeles también lo utilizaban. Incluso la serpiente antigua, cuando tentó a Eva, le habló en un idioma que ella ya conocía. Existen varias teorías que intentan determinar cuál sería este lenguaje original, incluso divino. Sería bueno ver en los comentarios las opiniones de todos ustedes sobre todas las interpretaciones que haremos a continuación. Comencemos explorando el idioma hebreo y su relación con el idioma de Adán y Eva. Muchos historiadores y expertos de las Sagradas Escrituras sostienen que el idioma de Adán y Eva continuó hablándose hasta los días de Moisés. De ser así, se estaría confirmando que el idioma original es el idioma hebreo. Sin embargo, muchos cuestionan si esto tiene fundamentos bíblicos y sobre todo históricos que sean realmente sólidos, ya que los primeros registros del hebreo datan de hace aproximadamente 4.000 años de antigüedad y la historia de Adán y Eva se desarrolla mucho antes en el tiempo, aproximadamente 3.000 años antes que los primeros registros del idioma hebreo. Pese a estos detalles históricos y cronológicos, hay muchos líderes religiosos que sostienen que el primer idioma del mundo es el hebreo. Pero por otro lado, muchos eruditos, incluidos rabinos judíos, afirman con convicción que el idioma original de la humanidad, hablado por Adán y Eva, e incluso por Noé, no era el hebreo, sino el arameo antiguo. Esta interpretación se basa en el Zohar, un texto muy antiguo e importante en la tradición judía, que afirma que Adán y Eva hablaban arameo y que este era su idioma original. Recordemos que el arameo es una lengua muy antigua, que comparte algunas similitudes con el hebreo antiguo. Incluso algunos sostienen que el hebreo es una derivación del arameo antiguo. Bajo esta interpretación del Zohar, se sugiere que el arameo fue el idioma con el que Dios se comunicó con Adán y Eva, y que ellos transmitieron este idioma a sus descendientes. Por lo tanto, así como hay quienes defienden al hebreo como idioma original, también hay quienes sostienen que realmente fue el arameo el idioma original de Adán y Eva. Una tercera hipótesis a considerar es que el idioma original fuera el egipcio. Esta teoría se sostiene en que la evidencia arqueológica de los egipcios es mucho más antigua de lo que realmente creemos. Según esta interpretación, el idioma del Antiguo Egipto sería el idioma primordial de la humanidad, conservado solo por los antiguos egipcios a lo largo de los siglos. Sin embargo, con el tiempo y con diversas invasiones por parte de otros pueblos que hablaban arameo y fenicio, la lengua fue gradualmente reemplazada. Adicionalmente, otros conquistadores como los griegos y luego los romanos colonizaron Egipto, lo cual también contribuyó al cambio lingüístico en la región. Según esta interpretación, el idioma primordial podría haber sido el antiguo egipcio,
Recordemos que los jeroglíficos de la escritura egipcia también se consideran uno de los más antiguos del mundo registrados desde la antigüedad. Por lo tanto, muchos creen en la posibilidad de que el antiguo egipcio sea el idioma original de la humanidad. Finalmente, una de las últimas interpretaciones que ha logrado poner de acuerdo a muchos de los eruditos y creyentes es que la lengua original de Adán y Eva no era ninguna de las utilizadas hoy en día, y la han llamado la lengua primordial, y fue usada por los hombres desde la creación de Adán y Eva hasta la Torre de Babel, donde Dios mismo le pone fin al uso de esta lengua primordial por parte del hombre, y únicamente la usan Dios y sus ángeles. Por lo tanto, este idioma es reconocido como un idioma celestial. Desde la Torre de Babel, los humanos comenzaron a heredar diferentes idiomas, dados para confundir a las personas en ese momento. Este dato está en la Biblia en el libro de Génesis, donde se narra la confusión de lenguas durante la construcción de la Torre de Babel. El término Babel, en hebreo, significa confusión o mezcla, como una referencia a lo sucedido en esta antigua torre, donde debido a las malas intenciones en los corazones de los hombres, Dios diversificó los idiomas drásticamente, causando una gran confusión generalizada donde ya nadie se entendía y no se pudo continuar con la construcción de esta torre. La historia de la Torre de Babel y sus implicaciones en el pasado tienen mucha repercusión en el Génesis y en el resto de la historia bíblica. Su repercusión es bastante amplia. Así que en el futuro le dedicaremos un video exclusivo a la historia de la Torre de Babel. Luego de esta gran confusión generalizada en la Torre de Babel, poco a poco los humanos fueron agrupándose por los que hablaban lenguas similares, y a partir de ese momento, cada grupo se dispersó por diferentes regiones del planeta, dando lugar a la multiplicidad de lenguas antiguas, entre esas el hebreo, el arameo y el egipcio. Con estos hechos, hoy sabemos que existe una gran posibilidad de que el idioma original de Adán y Eva fuera este idioma primordial usado directamente por Dios y sus ángeles. Y así como Dios permitió que el hombre usara este idioma primordial, fue el mismo Dios quien lo removió de la tierra y fue reemplazado por otros idiomas durante los sucesos en la Torre de Babel. Este idioma primordial es el lenguaje de los ángeles y el lenguaje mismo de Dios. Sin embargo, es importante señalar que este idioma no corresponde a ningún idioma conocido en la actualidad, ya que Dios mismo lo removió de la faz de la tierra. Lo importante es que Dios nos escucha independientemente del idioma que hablemos, y seguramente en el cielo todos estos misterios nos serán revelados. Te recordamos unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde semanalmente compartimos contenido bíblico e histórico. Te dejo el link en la descripción del video. Te esperamos.